Dos letritas, ¿cómo se llaman tus letritas, mi amor? Oh, sideways. Sideways. Oh, sideways. Ya son las palabritas que usted tiene que aprender para aprender a hablar inglés. Escribir y hablarlo, ¿eh? Sí, ya está metido a rollo también, si yo quiero aprender inglés. Te voy a empezar con eso, mi gente. Solo un segundito, por favor. Ya vamos a empezar. Entonces, permítanme aquí. Vamos a ver. Bueno, mi gente. Los números son sencillísimos. Sí, por ejemplo, cuando usted quiere decir primero en inglés, estos chicos se habla cuando hablamos de la fecha, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, yo nací el 19 de octubre, en inglés yo no puedo decir I was born in October 19, solo 19, porque tengo que decir una Z al final de ese número. No sé si usted ha fijado cuando llegan, por ejemplo, muchos maestros y dicen hoy today y está la fecha, por ejemplo, ¿hoy es qué? Hoy es 13, ¿no? Entonces, uno puede decir today. Entonces, normalmente usted ha visto este número así y le ponen el TH acá arriba. Sí, esta TH, chicos, que ustedes ven ahí, es el número cardinal y se usa para la fecha, ¿sí? Por ejemplo, en inglés, primero hay que decir el mes, ¿no? Por ejemplo, hoy sería febrero 13. Y tengo que decirlo así. Today y February. Y cuando usted pronuncia este hermoso numerito, en vez de decir 13 o 13, como normalmente decimos, hay que sonar una leve Z al final, ¿no? Como 13. Ideal, chicos, es que usted solo ponga la lengua encima de sus dientes superiores y sople un poco de aire, ¿no? Es decir, como 13th. O simplemente puede decirlo como toda la vida, 13th, no, 13th. Solamente diga el número como en plural, como que usted lo está diciendo en plural, pues 13th. Y ahí le va a sonar el número cardinal, ¿no? Y luego uno viene, pone una comita ahí, ¿verdad? Y pone la fecha, por ejemplo, el año, perdón, hoy es 2024, este año, ¿no? Entonces 2024, entonces la fecha sería today, que normalmente, chicos, por pura costumbre, no se pone en mayúscula y uno dice today is February 13th, 2024 o 2024. Entonces ahí, chicos, cuando ustedes hablan de su fecha, por ejemplo, cuando yo digo yo nací, recuerde que para decir yo nací uno tiene que usar el pasado del verbo to be. Uno puede decir yo soy nacido, hay que decir yo fui nacido, ¿no? Entonces uno dice, I was born, y en este caso, mi gente, yo le dije a usted en clases anteriores, cuando usted solo quiera decir el año, usted va a decir in, ¿verdad? Porque nació dentro de ese año. In 1991. Si yo quiero decir el mes, por ejemplo, también yo puedo decir, I was born in October, right? Fui nacido en octubre. Mire cómo leen gringo, yo fui nacido, leen ellos, porque usted no nació solo, sino que nació por su madre, ¿no? Entonces es October. Y aquí, chicos, simplemente miren, I was born in October. Pero cuando ya quiero decir yo, por ejemplo, toda la fecha completa, chicos, esto representa un día. A day. Es un día del año, pero no importa qué año, pero fue un día. Entonces recuerde que para usted referenciar los días, hablar de los días, tiene que usar la preposición on. Entonces, cuando usted diga la fecha completa, ¿qué tal si este febrero 13? Imaginen, hoy es martes, ¿verdad? Dentro de 30 años van a decir que esta fecha fue un martes. Ustedes van a hacer que ese martes sea como decir el martes. Entonces, usted va a decir, por ejemplo, yo nací el 19 de octubre de 1991 en español, ¿verdad? Entonces, simplemente yo diría, recuerda aquí también, I was born in October, right? Y aquí usted va a decir, I was born on, ¿verdad? Porque está hablando de un día específico del año, de la semana, no sé, on October 19th, como decir 19th, pero en plural y sonar como una Z en vez de una S. 19th, suavicenlo, chicos, 19th. Y aquí solamente pongo el año, ¿no? Que usted ya sabe que es 1991. Entonces, si uno lo va leyendo, miren, I was born, recuerda esto, vamos a pronunciarlo así. Was, realmente aquí, chicos, yo solo pongo una U, ¿verdad? Pero realmente el verdadero sonido es una U con una H gringa. Entonces, como was, como suena como una G suave, ¿verdad? Que no suena was. Mire, solo con la wo, was, suena español, pero cuando lo dice en inglés suena como was, wo, wo, y como que suena una G ahí, ¿verdad? Entonces, el sonido, chicos, este sonido, esta H que está ahí, entonces es una UH, el sonido, wo, was, para que lo tenga más claro ese sonido, no es was con U, es como un was. So, I was born, aquí alargamos la O, born on, y aquí October, que usted ya sabe. Y este numerito, mi gente, 19, usted solamente pronunciarlo así, miren, como 19. Y a sonar la Z ahí, 19. Ajá, sí, 19.
Y para decir 1991, ya sabe el año que se dicen parejitas, ¿no? Lo separamos y vamos a decir 1991. Apréndase, si nosotros nacimos el siglo pasado, siempre tenemos que decirlo así, chicos. 1991. Entonces, usted como ejercicio, póngase a hacer su fecha, no escríbala en el papel y luego léala. Y apréndasela, porque es necesario uno tener eso fresco, como quien dice preciso cuando se lo preguntan a uno, ¿no? Entonces, chicos, vamos a estar viendo esto hoy. Voy a decirle, tomo una fotito aquí para que tenga la expresión que quiero que estudie. Luego igual le voy a mandar, chicos, estos números así también en texto para que lo tengan también ustedes ahí. Pero déjenme recopilárselo bien. Y lo que pasa es que no los mando, chicos, porque les pongo la traducción como el sonido, perdón, la pronunciación. Entonces, por eso no les he mandado muchos documentos que quiero mandarles de un solo cuando ya lo termine, ¿no? Entonces, recuerde esto. Vamos entonces a hablar ya de los números en general. Por ejemplo, si usted nació el primero de enero, ve que no tiene que decir January 1, pues no está diciendo usted yo nací el 1 de enero. En inglés hay que decir siempre el primero, el segundo, nací el 3-0, nací el 4 de julio, como la fecha de independencia es el 4 de julio, ellos lo leen July 4th, porque es 4 de julio. Entonces usted siempre que empieza así para pedir primero, como en español, ¿no? Pero en inglés va a ser simplemente first. Y normalmente lo escriben así y acá arriba ponen un ST y usted lo va a pronunciar así. First. First. ¿Sí? First. El segundo, ¿sí? En inglés es second. Justo como el segundo del minuto, ¿no? Second. Así también igual que los segundos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, segundo, aquí pongo una ND. Second. Y aquí cuando lo pronuncie, pues yo trato de alargar la segunda O aquí, ¿no? Second. Second. Y la D no la sueno. Second. El tercero, chicos, pues ya saben, ¿no? Que pone como ero en español, tercero. Y nuevamente en inglés simplemente se dice third. Aquí van a poner la, perdón, la Z. Aquí sería third. Entonces, si yo digo, por ejemplo, tercero en inglés, simplemente pongo un 3 y un TH. Third. Bueno, aquí, perdón, chicos, esto es un RD. Aquí yo estoy confundiendo el número. Third. Third. ¿Sí? Tercero. Y cuando lo pronuncie, pues si puede, trate de sonar la Z, ¿no? Y sonar aquí, por ejemplo, third. Third. Miren, con la D. Third. Si le cuesta sonar la Z, recuerde que puede sonar una D suave como third. Third. O third. Incluso una T suave, chicos, pero no la golpeen tanto, ni en third. Third. No, como third. Third. Como una T ahogada. Third. Third. Y se va a entender perfectamente. Y si puede, vaya practicando esa Z, porque yo le aseguro que cuando domine bien esa Z, como que la lengua se le destraba a uno, como que uno sube a otro nivel, ¿no? Third. ¿Ok? Third. Miren cuánto suena. Third. Cuando decimos cuarto, así chicos, igualmente, ¿no? Aquí ya todo termina en ton. Bueno, en inglés es todo, este H. Aquí ya simplemente agarramos el numerito y le ponemos esta TH al final, ¿sí? Y en inglés pues, lo vamos a escribir así, 4TH. ¿Y esto qué significa? Cuarto, ¿no? Y esto lo vamos a poner simplemente como un, ¿cómo lo pronunciaríamos el 4? Fourth. ¿Ven? Pero con esa Z ahí al final. Fourth. Fourth. El truco está poner la lengua encima de los dientes cuando terminen de decirlo, chicos, y lo digan como en plural. Pero en vez de sonar la S, force, force, digan fourth, fourth, fourth. Soplen una Z, fourth. Pongan la lengua encima en el paladar que le decimos nosotros, pues. Ahí ponga la lengua en el paladar y sople. Fourth, 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 fourth. No hay que exagerar mucho el sonido, chicos. Solo es como que uno levemente dice la Z. No hay que decir como fourth, fourth. No, solo fourth, 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 fourth. ¿Ven? Es como solo soplar un airecito. Fourth. Cuando decimos quinto pasa lo mismo, ¿no? Pero en quinto solamente vamos a decir como 15, pero aquí se intenta poner la TH. Y aquí igual, chicos, vamos a ponerlo para decirlo aquí en inglés. Ya saben, solo la TH. Y aquí para pronunciarlo, chicos, es como sonar fifth. Y cuando luego terminamos, sonamos una Z suave, como fifth. 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 Y luego sonamos la Z, pero en el mismo momento que hacemos la F, es como fifth, fifth, fifth. ¿Lo van entendiendo? Fifth, fifth. Como soplar la Z al final, fifth. Como dejar la lengua así como tirada hacia adelante, fifth. Y ahí le suena el quinto, ¿sí? Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, sexto. Ya saben que aquí simplemente el mismo número. Y pongo la TH. Y aquí también, chicos. Básicamente es como decir, miren, como decir sixth. Y aquí, en vez de sonar la S, ¿se acuerdan como 6? Uno es que supera una Z y decir como 6. 6. 6. 6.
Yo le recomiendo a mi gente, cuando usted esté practicando, dele tiempo a su boca que regrese otra vez a acomodarse, porque una vez cuando está apurado practicando, uno cree que entre más rápido lo dice es mejor, y uno dice, six, six, y lo está diciendo así, y entre más rápido lo dice, a veces la lengua se le termina enredando, porque no ha vuelto otra vez a su lugar, ¿verdad? Entonces usted cuando practique estos sonidos nuevos, mi recomendación es que usted lo haga despacio, que usted diga, six, 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 como que vuelva a agarrar aire. Sí, porque no es uno rapidito, quiere decir hasta cinco veces con el mismo, con la misma bocada de aire, ¿no? Y eso está mal, chicos. Practiquen con calma, ¿no? Six, six, six. Como que dele tiempo a su cuerpo que regrese para volver a pronunciar el sonido. Pero no estoy diciendo six, 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 six. Porque eso, mire, ya uno luego termina sonando la S como Z. Y eso uno lo va haciendo como sonar mal. Entonces usted dele tiempo a cada palabrita, ¿no? Entonces, six, 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 six. ¿Ve que agarro aire y vuelvo a soplar? Yo siempre empiezo a decirlo rapidito, luego voy a sonar una Z todo el tiempo, porque es normal, la lengua no regresa a sonar la S. Entonces, ojito ahí, chicos. Es un consejo que les doy, porque a veces uno cuando está queriendo aprender, uno está muy emocionado, ¿no? Y pues normal, pues. Séptimo, simplemente es como decir seven y el mismo sonido, chicos. Sí, ese sonido creo que es el que más cuesta esto, ¿no? Entonces, en inglés vamos a poner así. Y para poner para el ejemplo aquí, usted va a sonar como siete, pero con plural. Y va a sonar sevens, sevens. Seven, seven, y ahí facilito, ¿no? Seven. Para el ocho, chicos, sí, el octavo. En este caso, mi hijo, cuando esté en octavo, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Ponemos a poner GHT y aquí ponemos el TH. Aquí no se la compliquen, chicos, sí, no pasa nada. Si usted quiere poner aquí simplemente un H, está bien, pero pues yo no le recomiendo, ¿no? Lo que usted está tratando de decir que este es el octavo, ¿ya? Y el TH lo representa bien. Entonces, aquí usted simplemente va a decir, por ejemplo, otra vez lo mismo, y aquí cuando lo pronuncie, en vez de decir la T así de fuerte, simplemente diga eighth, eighth, eighth. Este es más fácil de todo, creo. Eighth, eighth, eighth. Está facilito. Para decir noveno, chicos, lo mismo, ¿no? Entonces, uno simplemente va a decir aquí, por ejemplo, ninth. Miren, decimos el mismo número, ponemos el TH para que diga noveno. Y aquí nuevamente sí, aquí sería siempre ninth con la H. Y aquí para pronunciarlo, usted simplemente va a decir como ninth. Ninth. No alargue mucho la Z, ¿no? Lo mismo con el 10, chicos. Vamos a hasta el 10 y borrar la pizarra para que no tengamos problemas. Entonces, para decir décimo, pues tú sabes lo mismo, ¿no? Simplemente vamos a decir 10, ponemos el TH. Aquí vamos a poner lo mismo. Después del tercero, chicos, todo lleva el TH. No sé si ya lo notó, pero es facilísimo. Entonces, para decir décimo, usted va a decir simplemente 10. Tenth. Mira, el secreto es poner la lengua en los dientes de arriba y soplar suavecito. Tenth. Lo hicimos más rápido para dar un poquito más de altura, pero se practica despacito, ¿no? Entonces, mi gente, para recapitular, tenemos first, second, third. Si le cuesta la Z, diga third, fourth, eso, fourth. Pero si usted nació el 4 de octubre, te va a decir, I was born in October 4th. Mira qué bonito suena más nativo uno. A decir quinto, vamos a decir fifth. La F suena facilito, como rápido, fifth. I was born in October 5th. October 5th. October 5th. Póngale un mes para que le ayude como que a separar las dos palabras y las diga bien. Eso le va a servir mucho. Sexto. Sixth. Hay que sonar la S como siempre. Sixth. Como que rebota, ¿no? Y suena la Z. Sixth. Lo abrimos la boquita y soplamos. Sixth. Sexto. Seventh. I was born in October 7th. Dígalo. I was born in October 7th. October 7th. Oh, seventh. Con la Z, ¿no? Miren que uno de esos se le va el sonido diferente. Octavo, eighth. Noveno, ninth. Y décimo, tenth. ¿Sí? Uno puede decir tenth. Por ejemplo, October 10th. Mire, cuando dice el mes como que suena más natural. October 10th. I was born in October 10th. Es una más bonito cuando decimos el mes completamente. Bueno, tomo una fotito, chicos, para que tenga la pronunciación ahí más o menos figurada, ¿no?
Y vamos a terminar con los otros. Vamos a estudiar a los chicos hasta el 31, ¿no? Porque pues usted hasta ahí lo va a ocupar, no lo va a ocupar por nada más. A menos que esté leyendo algún libro, un libro gigantesco de 200 capítulos. Y normalmente los capítulos de los libros también se dicen así, con estos números. Pero usted ya sabe que el truco es poner la Z al final del mismo número. Los únicos tres diferentes son estos tres. De ahí todos, miren, es la misma vaina. Solo que, por ejemplo, el quinto es un poquito diferente, miren, porque no dice five, sino que dice fifth. Fifth, pero pues, es uno de los medio diferentes, ¿no? Pero ahí los otros se parecen igual, demasiado, diría yo, chicos. Bueno, yo le tomé fotito, mi gente. Vamos a llegar hasta el 31 ahorita. Vamos a seguir hasta el 20, por ahí. Miren qué facilito es. Estos que vienen ahorita son un poquito complicados cuando hicimos el thing. Pero eso es lo que usted acostumbra a decir. Things. 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 Como decir adolescentes, pero con Z. Sí, recuerda que adolescente es thing. Thing. Entonces diga things, pero no lea con la S, dígalo con la Z. Things. Things, ¿sí? El único diferente que no tiene el thing, ya que es el 12, ¿no? Entonces, para decir, por ejemplo, doceavo, pues seguimos con la misma cosa, ¿verdad, chicos? Simplemente vamos a poner, miren, aquí, y vamos a poner el TH, ¿no? Y esto pronuncia 12. Y aquí vamos a poner en inglés, ya sabe, 12TH, y aquí cuando lo pronuncia, pues recuerde que simplemente usted va a decir como esto, ¿no? Como 12. Entonces, si le cuesta sonar esa F con la Z porque es un poquito engorroso, los gringos no lo hacen la mayor parte del tiempo, solo diga 12, ¿ok? La Z, chicos, eso es si no puede sonarla porque es que son un sonido raro como usted suena 12. Es muy complicado estar haciendo ese cambio en la lengua y la verdad es que casi ningún nativo lo hace, todo eso lo suena en la Z. Entonces, usted simplemente diga 12, ¿sí? Vamos a dejar solo la Z ahí para que no se la compliquen. Pero que esto es una 1. Y la énfasis, chicos, va en la E. 12. Miren la E. 12. ¿Ya? Como así. 12. ¿Ya? Facilito. Treceavo. La misma idea, ¿no? Entonces simplemente usted se va a acordar como dice 13 en inglés. Para miren, third. Y está el 13. Y aquí, thing. 13th. Y aquí siempre tú estás a poner la Z. Y va a decir 13th. Sí, o pueden poner el acento donde ustedes gusten, chicos, pero recuerda que aquí siempre hablan como things. Entonces aquí siempre están poniendo como thirteen things. Entonces usted aprende una palabrita suelta, things. Dígalo con la S, things, mire qué diferente, things. Con Z. Entonces, normalmente uno siempre tiene como señalar el cerebro. Mira, así suena con la S y así suena con la Z. Y así uno se va como entrenando, chicos. Eso les va a servir mucho. Usted diga los dos sonidos. Things. Hasta que el otro le salga diferenciado del otro. Que usted nunca lo diga como things. Entonces, mire, aquí va a ser 13th. Hay que sonar la T de things. ¿Verdad? Y lo mismo con el 14avo, chicos. Aquí súper fácil, ¿no? Igual volvemos a decir 14, que es 14, y ponemos el TH, lo escribimos así en inglés. Y para pronunciarlo, ustedes saben que lo va a hacer justo como dice el 4, ¿verdad? Luego va a sonar aquí, 14. Se lo pongo separado para que usted separe el sonido, diga 14. Diga, yo nací el 14 de octubre, I was born in October 14th, o 14th. 14th, el acento, chicos, no importa no usted haga el énfasis, pero que el ting siempre suene con fuerza. Ya voy, mi amorcito, espérenme. Solo voy a tener este tema. Entonces, chicos, el siguiente, que sería el 15avo, también lo mismo. Entonces, recuerden cómo dice 15, que dice 15, ¿no? 15 o 15. Entonces, solamente ponga la Z final y diga 15. Ajá, miren, fifth. Y aquí siempre va a sonar como tings. Things. Aquí vamos a poner el acento, miren. 15. Y sonar ese sonidito ahí. Sí, chicos, es un sonidito como raro, pero usted no tiene que sonarlo así. Yo lo largo para que usted lo escuche, pero en la vida real solo es como 15. Diga, por ejemplo, yo nací en el 15 de octubre. October 15. Bien. Solo un mini soplito. No hay que sonar. Porque va a sonar como pues, es necesario, pues. Entonces, 15. Miren, 12. 13. Va a tener que sonar la Z, quieran o no quieran, chicos. 14. Y 15.
Ajá, ajá, mija, solo que la es al final un poquito más suave, ¿no? Como que solo soplamos con la lengua empujando los dientes de arriba, ¿eh? Ajá. No sé si me voy a hablar, chicos, pero hay que poner la lengüita en los dientes de arriba y soplar. 14. El aire sale como... Ajá, ahí, ahí vamos bien. El 16, ¿sabes, chicos? Lo mismo, ¿no? Entonces, si usted nació el 16 de un mes, hay que decir el mes y luego 16. ¿No? Aquí recuerde que es 16. Pongo el abo y aquí sería lo mismo. Y aquí para pronunciarlo, entonces recuerde que normalmente se suena como un 6. 6. Y aquí va a pronunciar siempre el ting. 16. 16. 16. Ajá. 16. 16. 16. El truco que están aprendiendo a decir ting. 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 16. 16. 16. Ese sonido, chicos, es raro, yo sé, pero hay que aprenderlo, mi gente. Hay que aprenderlo. Siempre podemos mejorar más, mi gente. Entonces, para 18, chicos, lo mismo, ¿no? 18 avo. Lo mismo, vamos a pronunciar aquí, A. ¿Verdad? Y aquí, ting. Y para pronunciarlo, recuerde que va a estar con que usted diga 18. 18. Lo en la T, chicos, yo no recomiendo que hagan como para atrás el sonido, como que todo el paladar se retrocede, toda la lengua, como que 18. 18. Como que el sonido sea para atrás. Entonces, 18. 18. 18. La T tiene que sonar golpeada. Usted por eso separa el sonido. 16. Para decir, por ejemplo, 17, que nos lo comimos, chicos, ahorita lo pongo, perdón, estaba pagando el 18. Entonces aquí simplemente vamos a decir, ey, y aquí, mi gente, yo no quiero que usted suene nada, simplemente, ey, things, ey, things, ey, things, ey, things. I was born October 18th, o oh, October 18th, 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 18th. Los dos sonidos son perfectos, chicos, usted haga el énfasis donde le guste más, ¿verdad? 17, perdón, chicos, que me lo salté. 17 avo, entonces simplemente la misma vaina, mi gente, 7, ting, vamos a poner aquí la TH, ¿verdad? Y para pronunciar simplemente hay que sonar lo mismo, 7, ting, 17, 17, como que suena 17, 17, 17, 17, 17, 17. Ah, más suavecito el sonido de la S al final, mija, como... No sé si me escuchan bien por el micrófono, pero es como soplar un poquito de aire, como 17, 17. Uh-huh. Hay que suavizar esa Z. Si le sale una S ahorita, pues no hay problema también. Igual van a entender. Lo importante es sonarlo como que es plural el número, ¿eh? Ese es todo el truco. Para decir 19, mi gente, también, ¿no? La misma situación. Entonces, ponemos aquí TH, aquí este sonidito. Más que todo esto, chicos, es por la pronunciación, que a veces uno como que se enreda, ¿no? Pero es pura práctica, mientras usted practique esto, cuando esté libre, diga un numerito hasta que le salga bien. Aquí es 19, 19, 19. Y recuerde que aquí la N, si usted quiere, suénela súper suave. Es más, si quiere, no la suene. 19, mire, 19, 19, 19. Pero el truquito está que si usted no suena la N, por favorcito, está ahí, suénela más duro, ¿no? 19. 19, 19, 19, 19, 19, ¿verdad? Así mero, mija, así. Para decir 20 avo, la misma situación, mi gente, ¿sí? Por ejemplo, para decir esto, 20, y aquí nuevamente uno lo que hace es que simplemente pone el TH, ¿no? Y lo mismo, chicos, 20 avo, entonces aquí simplemente es, para decir 20 avo, simplemente hay que decir 20, 20, miren la Z, 20, 20. Solo así el número con la Z, 20. 21, chicos. ¿Aquí cómo creen que se diría 21avo? ¿Cómo creen que dice? 21 sería el número normal. Ajá, entonces ahora que estamos usando los cardinales, hay que decir el primero como lo conocimos, como 21st. Ajá, 21st o 21st. Entonces, 21avo. Simplemente es 21st. Uno pone un guión aquí si quiere. 21st. ¿Sí? Entonces usted nació el 21 de mayo, que sea 21st, 21st. I was born in October 21st. I was born in January 21st. Ok, si es 22, o sea, si 22 o 22nd. 22nd. 22nd, entonces 22, 22avo. ¿Qué sería? 22nd. Pronunciarlo lo mismo, chicos, 20. Bueno, vamos a poner con mi latina. 22nd.
Y el de este último chico que vamos ahorita, 23avo, entonces sería 23 o 23rd. 23rd. Ajá, simplemente hay que decir 23rd. Entonces aquí miren, para pronunciarlo, lo mismo. 23rd. Te vamos a dar una repasadita aquí, mi gente, estos numeritos, porque tenemos 31. Entonces sería 13. Recuerda que si quieres una T, como decir 13th, también está bien. 13th. Usted al énfasis ponga la Z al final. 14th. Ve, solo soplo al final. 19th. Porque se van a tener como los 90s. Entonces, para eso no lo, aquí no se toca eso. 20th, 21avo, 21st, 22nd, 23rd. Ya no diga más usted que nació en January 22, ¿eh? Ahora va a decir 22nd, ¿no? Entonces, a esos chicos nos ayuda muchísimo para la fecha. Déjenme tomar una fotito entonces para mandarle ahí. Ahí esa N que está ahí toda tachada, chicos. Recuerden que si quieren pueden sonarlo, pero no es necesario, ¿verdad? En el 19. Ya, después del 20 ya no le tenemos que agregar la T y la H. Oh, sí, mijo, ahorita en el 24avo se dice exactamente como los primeros que aprendimos, como los números del 1 al 9. Ah, ya entiendo. Ajá, entonces ahorita vamos a tener que escribirlo hasta el 31 y ahí terminamos con este tema, porque pues uno ocupa más esto para, más que todo para la fecha, ¿verdad? Ya le voy a dar la fotito de estos chicos, ahorita voy a borrar aquí. Y así, si ustedes hacen los aprendieron el 1 al 9, así, diciendo del primero al noveno, ya se lo sabe todo, porque simplemente cuando decimos las decimales, también es lo mismo. Por ejemplo, pues hay 40avo, ¿sí? 40, 50, 70, 80, 90. Y solo hay que sonar ese 100, ahí ese perdón, avo, esa Z que tanto nos gusta, ¿no? Entonces, para el 24avo, básicamente, chicos, es lo mismo. Miren, solo decimos 20, y aquí agarramos el numerito que ya teníamos, y ya, entonces queda 24avo, y esto lo pronunciamos 24th, con la Z ahí, 24th, 25avo, también la misma, ¿no? 25th, y aquí recuerda que básicamente, solamente el mismo numerito que ya nos conocíamos, 25avo, y para pronunciarlo, basta con que usted diga, perdón aquí, 25avo, 26. Eso, y aquí miren, básicamente ponemos al TH, y volvemos a sonar 20, y aquí ya sabe usted que puede sonar aquí simplemente el Z final, ¿no? 26. Suena la K, 6, y sonamos la Z. 6. Es una Z, una K, chicos. 6. Ajá, pero con la Z. 6. Si lo sonamos con la S, suena a X. 6 con S y 6, el sonido de la TH ahí, ¿verdad? Entonces sería 26. Siguiente, chicos. 27avo. 27. Así, mi gente, qué facilito estos números. Es para que un solo chico, ya que está viendo los primeros números, ya con eso, pues ya usted va a saber ya defenderse con los números. Y aquí lo mismo. 27. 28avo. Aquí, si quieren, chicos, tú solo ponen el TH, porque como ya está la doble T, uno puede ponerlo con una sola también. Como les dije anteriormente, es lo que yo la puse con los dos. No pasa nada si usted pone la T y pone este TH, chicos. La verdad que es el mismo, la misma palabra. Pero por si las dudas, ¿no? No va a tener usted miedo ahí. 28. Lo importante es saber decirlo. 28. 28.
29avo. Ve que ya se convierte súper fácil cuando uno ya lo conoce, chicos. Entonces aquí sería 29. Y para decir el 30avo, en este caso, chicos, usted solamente recuerda que tiene que poner el TH. Y cuando lo vamos a pronunciar, simplemente hay que decir 30. Como C, como C, puede pronunciar una D, puede pronunciar una T, ¿sí? Y aquí simplemente decir como is 30, o 30, que se está tan fea. 30. Si usted quiere decir como Doris, Doris, también están bien, le van a entender, ¿sí? Pero 30. Y aquí, chicos, el 31, ¿cómo lo harían entonces? Ya el último. ¿31? ¿Cómo lo haríamos? Si es el 32, 32nd, 33, 33rd, 43avo, sería entonces 43rd, 42avo, 42nd, y así, chicos. Entonces aquí simplemente usted ya sabe que es 31avo. Y ahí, chicos, ya como terminamos este temita, ¿no? Vamos a darle pasadita entonces, mi gente. Espero que se la aprendan. De antes, casi igual que el mismo número. Solo recuerden las variaciones en el quinto, en del 1 al 3, que se dice one, perdón, first, second, third. El quinto que se dice fifth, ¿verdad? Y ahí cuando habla del 3, el 19, siempre poner el tenth al final. Tenth. Esa es la palabra clave, ¿no? Saber decir tenth bien. Entonces aquí, cuando ya hablamos de estos, 24th, 24th, 25th. 26, perfecto. Y 31avo. 31st, 32nd, 33rd, 34th, y así está el infinito, chicos. Recuerden que los números no tienen fin, ¿verdad? Hay infinitos números del 1 al 0, ¿sabía usted eso? O del 0 al 1. Ya, los números son bien extraños, mi gente. Voy a tomar una fotito aquí a esto. Vamos a continuar entonces con el siguiente temita que tenemos para hoy. Entonces, denme un chancecito, chicos. Bueno, pues, mi gente, voy a hablar aquí ya. Vamos entonces a empezar tema nuevo, chicos. No sé cómo andan con el tema de los auxiliares. Me gustaría que me dieran feedback, que me dieran retroalimentación. Sí, si quieren que hagamos un repasito, recuerden que ahí en el grupo les mandé unas oraciones que eran como de para perfeccionamiento de los verbos auxiliares, algo así. No sé si lo tienen a mano ahí, chicos. Y dice ejercicio de perfeccionamiento de la tercera lección. Creo que los mandé el fin de semana. Si pueden ahorita, saquen eso. Vamos a dar pasadita a estas oraciones para que usted también practique un poquito y hagamos los dos ejercicios que faltan, el should y el must. En este libro, chicos, el should y el must no aparecen, porque son, en ese tiempo no eran considerados tan importantes como lo son ahora. Entonces, el método se actualiza, chicos. Yo tengo que actualizárselo. Si yo solo enseñara el might y el may que se usaban en esa época, pues tú estarías hablando un inglés que sí se usa, pero se usa solo en eventos especiales. Y cuando normalmente nosotros hablamos en el inglés moderno, tenemos que entender todo, chicos. Aunque usted no lo use mucho, es esencial que usted entienda la lógica de cómo piensan los americanos. Entonces, si ustedes fijan ahí, tenemos ejercicio de perfeccionamiento. Dice la primera, I keep my word. Corríjame si usted tiene el mismo ejercicio, por favor. I keep my word. Eso es el presente simple, ¿no? Simplemente decir lo que hacemos. Yo mantengo mi palabra. Cuando yo hablo de forma continua, como que lo estoy haciendo seguido todo el tiempo, yo tengo que decirlo con gerundio, ¿no? Con la terminación ing. Y decirlo, I'm keeping my word. Estoy manteniendo mi palabra, ¿no? A pesar de la presión, de lo que sea, I'm keeping my word, ¿verdad? Es como que, por ejemplo, ustedes solo me quedaron estudiante. Yo tendría que tener el curso con usted porque I'm keeping my word. Estoy manteniendo mi palabra. Entonces, ve que es algo constante. Entonces, si yo digo, por ejemplo, mantendré mi palabra, chicos, de enseñarles inglés hasta que termine el tiempo. Entonces, I will keep my word, guys. Yo mantendré mi palabra. Estoy hablando a futuro, ¿sí? Que desde ahorita hasta el futuro vamos a hacerlo de esa forma.
Si yo digo, por ejemplo, el auxiliar would, voy a ir escribiendo aquí, chicos, porque el would, esos auxiliares del demonio eran muchos, ¿no? Miren, chicos, yo les aseguro que si ustedes aprenden a usar estos auxiliares, lo demás que viene se les va a hacer relativamente fácil. Ahorita algunos quizás estén como batallando y preguntándose, ¿para qué voy a usar esas cosas? Yo las voy a usar, y créanme que mucho. Cuando uno ya habla en inglés, que ya está en el nivel intermedio, uno usa este tipo de expresiones porque uno así suena más natural, como hablaría. Mira, estoy usando el would. Entonces se usa todo el tiempo, chicos. Lo que pasa es que uno a veces ahí no se da cuenta. Pero aquí está el would, chicos. Y recuerde que el would no significa nada. Sí, no significa nada. Igual que el futuro, el will no significa absolutamente nada. Simplemente pone el verbo en futuro. Bien, este verbo hace lo mismo. Es un verbo auxiliar. Sí, usted lo puede conjugar como lo conjugaría con cualquier pronombre. Usted puede decir, I would, you would, he would, she would, it would, con todos, we would, they would. Entonces usted lo puede decir con quien usted quiera, pero mire, usted lo conjuga como un verbo normal. El problema es que estos verbitos necesitan otro verbo para tener un significado. Entonces, si usted agarra un verbo normal, practique con un solo verbo. Yo iría, I would go. Tú irías, you would go. Ustedes irían, you would go. Él iría, he would go. Ella iría, she would go. Nosotros iríamos, we would go. Ellos irían, they would go. Y aquí solamente iría, sin pronombres, it would go. Y eso también se usa en todo tipo de situaciones, chicos, ¿sí? Por ejemplo, it would work. Funcionaría, ¿no? Nos lo dice como una expresión. Entonces, tengan cuidado con eso, chicos. Este would simplemente le agrega la terminación ir al verbo. Y si está en plural, como ellos irían, ian. Y si hablamos en conjunto, recuerde que es como decir, iríamos. Y usted lo puede decir con cualquier acción. Yo plantaría, I would plant. Yo ofrecería, I would offer. Yo trabajaría, I would work. Entonces usted simplemente lo que está diciendo es como que haría algo si otra cosa pasara, ¿me entiende? Como una condición, por eso se usa como condicional, ¿sí? Solamente usted, por ejemplo, yo trabajaría si tuviera un trabajo. Póngase a pensar, usted está condicionando esa acción con tener trabajo. Entonces, chicos, tuve con ese would, ¿verdad? Entonces, si yo dijera, I would quit my work, guys, if you still coming. If you're still coming, o sea, yo me tenía palabras si ustedes siguieran viniendo, pero si quedo en cero, pues tengo que reiniciar, ¿no? Pero ojo, solo si quedara en cero, entonces yo seguiría manteniendo mi palabra, pero hasta como que la condición se cumpla, que ya no haya ningún estudiante, que digo, cosa que espero que no suceda así, ¿no? Que usted se mantenga enganchado en esto. Entonces, si lo decimos con el may, chicos, recuerde que el may que estuvimos viendo, si a usted no le gusta decir el may, no pasa nada, ¿no? Pero usa el can. Sí, no pasa nada. Entonces, yo puedo mantener mi palabra, I can keep my word. I can keep my word, o I may keep my word. Pero usted entiende el can más como una acción, y usa el can. I can keep my word. Vamos a estudiar este can hoy. Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, cuando yo digo el podría, chicos, uno a veces usa el tal vez para muchas cosas, pero uno usa el tal vez cuando uno contesta, más que todo como latino. Sí, oye, iría atrás mañana, sí, tal vez. Y uno, yeah, maybe. Ahí responda perfectamente. Pero si usted quiere decir, sí, tal vez trabajo, yes, I might work. Ya no puedo utilizar esta palabra para conjugarla con un verbo. Tiene que usar el auxiliar. Entonces, ahí cuando uno radica ya el problemita, ¿no? Entonces, si a usted no le gusta usar el might, no lo use. Simplemente todo el tiempo conteste, yeah, maybe. Sí, tal vez. Sí, pero usted imagina que usted quiera decir, sí, híjole, tal vez me compre un carro nuevo. I might car. I might buy a new car. Yo me podría comprar un nuevo carro. Entonces, uno ya está hablando con un verbo. Pero si ustedes le preguntan algo, para contestar, nunca use might. Use siempre el maybe. Sí, sí, tal vez voy, yeah, maybe. Y alguien contiene, por ejemplo, would you go to work tomorrow? ¿Irás a trabajar mañana? Yeah, maybe. Sí, tal vez, y ya. Sí, si le cuesta esa idea del might, eso se va con el tiempo también, chicos. Pero también sería cool que usted dijera, por ejemplo, yeah, I might work tomorrow. Así podría trabajar mañana. Como, sí, tal vez trabaje mañana. Entonces, esa oración, chicos, siempre tenganla presente, ¿no? El might simplemente significa yo podría, yo tal vez. Ok, nada más. Y tiene que usar otro verbo para que tenga este significado bueno, ¿no? Y el último que vimos, chicos, el último dos, que sería el should, ¿sí? Este should se parece mucho con el would. Son como primos hermanos, porque mire, este hermoso verbo también termina en ia, pero no tiene nada que ver uno con el otro. Este should significa solamente debería, ¿verdad? Y el would significa ia en cualquier verbo. Le pone ese ia a cualquier verbo. Entonces, cuando usted usa el should, es cuando usted dice, por ejemplo, yo debería mantener mi palabra, ¿verdad?
I should keep my word, right? I should keep. Yo debería. Estoy como dándome un consejo. Me estoy sugiriendo algo. Y cuando uso el must, sí, recuerda que simplemente significa deber o tener que. Cuando yo tengo que hacer algo, ¿sí? Entonces yo digo, yo debo mantener palabra. I must keep my word. I must keep my word. ¿Sí? Yo debo mantener palabra por tema de honor, por tema de lealtad, ¿verdad? Por tema de honradez. Entonces, I must keep my word. Por ejemplo, yo debo seguir trabajando. I must keep working. El keep, chicos, también se usa con uno, es como seguir, mantenerse en algo. Entonces usted dice, debo seguir trabajando. I must keep working. Debo seguir en esto. Entonces se usa en muchas situaciones diarias, chicos. Entonces, si ustedes tienen un problema con estos auxiliares, mi recomendación es que primero se aprenda su definición de memoria, ¿no? Que usted diga, este may y can significan poder. Este might significa podría o tal vez. Should significa debería, deberían o deberíamos. Pero ver todos serían de debería. Entonces usted aprenda que should es debería. Y must, usted aprenda que significa deber o tener que hacer algo. Usted siempre piense como en una acción. Y apréndanselo bien, chicos, de memoria. Y verá que no tiene ningún problema al momento de conjugarlos. Pero hay que aprendernos bien esa definición. Porque es importante que los aprendan para poder entender temas más complejos a futuro. Yo no quiero que cuando lleguemos a la parte del participio, donde utilizamos el auxiliar to have, usted se me complique ahí, porque ahí hay que usar verbos en otro tiempo, hay que practicar un poquito de cositas más, pero vamos paso a paso, ¿verdad? Este es el primer paso, chicos. Vamos entonces, chicos, con las demás oraciones, trate de irlas leyendo conmigo, ¿no? Entonces, aquí no está el should ni el must, pero nosotros vamos a agregarlo, ¿verdad? Entonces, I might keep my word, yo tal vez mantenga mi palabra, es lo mismo que decir, yo podría mantener mi palabra, sí, pero usted está como que, sí, sí, tal vez, ¿no? Ese might, es eso, chicos. La otra, chicos, you are wrong, estás equivocado. Por ejemplo, ustedes están equivocados, la misma oración, you are wrong. Ustedes estarán equivocados, you will be wrong. Aprendan este you will be, porque el you will be es muy usado en el inglés. Por ejemplo, cuando usted le dice a un hijo, oye, tú serás el mejor, you will be the best. Yo a mis hijas le digo, hey, you will be the best. Mi hijo está tocando batería, you will be the best. Hay que meter a los niños en la cabeza, ¿no? Que tal vez van a equivocarse, pero que van a ser buenos si practican. Entonces, hay que siempre hablar en futuro a ellos, ¿verdad? Entonces, you will be wrong. Si yo le digo, tú estarás en lo correcto en el futuro. You will be right. Tú estarás aquí mañana. You will be here tomorrow. Siempre hay que usar ese will be cuando también usamos acciones en gerundio. Por ejemplo, yo estaré trabajando en ese lugar. Usted lo ve como una a futuro, ¿no? I will be working in that place. I will be working there. Entonces, ¿no? Yo estaré trabajando ahí algún día. Entonces, usted va a entender como que lo va a hacer antes. El inglés es bonito, chicos. Ahora hay que pensarlo como en español. Transmiten las mismas ideas. Vamos con la siguiente. Dice aquí, you may be wrong. Es lo mismo que decir, puedes estar equivocado. You may be wrong. Y aquí sí le recomiendo que use el may be wrong cuando le diga a una persona eso, porque no suena pesado. Oh, you may be wrong. Puedes estar equivocado. You may be wrong. Puedes estar equivocado. Ojito ahí. La otra, chicos, you might be wrong. Podrías estar equivocado. You might be wrong. Usted o ustedes podrían estar equivocados. You might be wrong. Usted estaría equivocado con eso que dice, ¿saben? O con lo que va a hacer. You would be wrong. You would be. You would be. You would be wrong. O you'd be wrong. Los gringos antes solo usan como la D al final cuando usan el would. Dicen, you'd be wrong. Estarías equivocado si haces eso. You would be wrong if you do that. Mire qué bonito la oración. Vamos a escribir aquí. You. Y mire cómo lo contraen los bandidos. Ve, you'd be wrong. Y lo suena así. Va aprendiendo a contraer, mi gente. Es fácil contraer. You'd be wrong. Solo que suena la última letra ahí. ¿Cómo está ahí? You'd be wrong. If, mire cómo condiciono el sí condicional. If you do that. You would be wrong if you do that. Aquí, perdón, chicos, puse dos you. Entonces, you'd be wrong if you do that. Estarías equivocado si haces eso, ¿verdad? Entonces, ojito con esas oraciones, mi gente, trate de practicar. Ustedes digan oraciones así o pregunten a alguna persona. Oye, decimos oraciones como este estilo. Yo normalmente le recomiendo a mis estudiantes también que busquen con la inteligencia artificial de Microsoft. Uno mete el Bing y pone copilot o pone inteligencia artificial para chatear. Y usted pide oraciones. Oye, dame oraciones con el would en español. Y usted lo trata de traducirlas. Y verá que un montón de ejemplos le pueden salir ahí. Si no tiene con quién estudiar. Si no, igual usted está oraciones y ustedes traten de cambiar cositas, chicos. Vamos a ver con la siguiente. Dice, por ejemplo, usted debería estar equivocado. ¿Cómo diríamos esa oración? Usando el should. Diríamos,
You should be run. Usted debería estar. Vamos a cambiarle el run porque no tiene mucho significado. Digamos, por ejemplo, usted debería estar aquí. You should be here. Vamos, dígalo conmigo. You should be here. Usted debería estar aquí y usted allá en su casa durmiendo, ¿no? Because you overslept. Porque usted se quedó dormido. Ojito, chicos, cuando usted se quede dormido alguna vez en su vida, use este verbo. Overslept. Overslept. Es como dormirse de más. Entonces uno dice, sorry, I overslept. Y slept, slept. Cerramos la boquita y sonamos la T. Mire, la P no suena. Overslept. Slept. 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 Sonamos la T. Entonces, I overslept. Es me quedé dormido, me fondié. Pues en mi país decimos me fondié. Entonces, esa persona, you should be here. And you were overslept. Y usted estaba dormido en su cama, ¿eh? Entonces, ven que facilito, chicos, el inglés. Y si yo le digo, tú debes estar aquí, ¿cómo le diría? You must be here. You must be here. Ahí no hay pérdida, chicos. You must be here. Entonces, vayan practicando estas dos ideas. Miren, you should, porque lo van a utilizar algún día, chicos. Y you must. Entonces, you should be, y en los dos vamos a poner be here. Lo único que cambia es el auxiliar que queremos dar a entender. Entonces, si digo, you should be here, usted debería estar aquí. Justo como lo hemos estudiado, miren, usted debería estar aquí. Usted debe estar aquí. You must be here. Y así es, chicos. Usted solo aprendas la definición del should, porque es como cualquier otro verbo, como que usted diga put, poner. Should, debería. Must, deber, debo. Y así, mi gente, no hay ningún rollo con eso. Usted solo practique eso y aprendas eso de memoria. La siguiente, chicos, vamos a hacerla solo ya para terminar con esto. Entonces, la siguiente dice, they are making a table. Ellos están haciendo una silla, una mesa, perdón. They make a table. Ellos hacen una mesa. Ahora, en futuro, ¿cómo dirían ustedes en futuro? Ellos harán una mesa. They will make a table. Yes, they will make a table. Miren qué facilito, futuro, miren. They will make a table. Ya vamos a estudiar bien cuándo diferenciar el make del to do, chicos. Ahorita enfoquémonos que el make se usa para fabricar cosas, ¿no? O como hacemos sentir a los demás. Entonces, they will make a table. Ahora, ¿cómo diría usted? Ellos harían una mesa si tuvieran madera. Eso ya lo vamos a ver más adelantito, pero ¿cómo harían es para decir eso? Ellos harían una mesa. ¿Qué auxiliar usamos? They would make a table. They would make a table. Ellos harían una mesa. Excelente. Facilísimo, chicos. Ahora, ¿cómo puedo decir? Podemos usar el can. Este can, chicos, normalmente los gringos solamente lo pronuncian así cuando hablan despacito, ¿no? Can. Pero cuando hablan rápido, vienen ellos y suenan como un can. Sí, cuando hacen el positivo ese can. Y dicen, they can make a table. They can make a table. They can make a. They can make a. Mire que las vocales no suenan tan así pronunciadas. Solo como, they can make a table. They can make a table. Pero es que no las entendemos, bandidos, porque las vocales no las dicen como nosotros tan profundas. Cuando dice, they can make a table. Ve que yo escarbo en la E y digo, make. Y él dice, make. Make. May, may. Solo como que las medio las suenan. Entonces, el truco del inglés, chicos, también es no sonar tan fuertes las vocales, no decirlas tan largas. Entonces, they can make a table. They can make a table. They can make a table. Pero mire, con práctica, usted simplemente puede decir, ellos pueden hacer una mesa. Usted va a decir, they can make a table. Entonces, aquí, mi gente, cuando usted diga este verbo, make a, por ejemplo, miren, usted para sonar más nativo, junte esa a con el verbo aquí, diga make a, porque lo va a usar mucho. ¿Sí? Por ejemplo, yo necesito hacer un pastel. I need to make a cake. I need to make a cake. Make a cake. Make a cake. Mira, junté todo ahí, miren. Por ejemplo, ellos harán un pastel. Voy a borrar esto aquí arriba, chicos, porque ya le tomé foto. Creo que, bueno, voy a tomar una fotito por si las dudas. Puedo borrar eso porque yo creo que ya más o menos los tienen ustedes ahí listos, ¿verdad? Entonces, denme un segundito. No sé cómo andan con el tema de los auxiliares, chicos, pero espero lo estén entendiendo, ¿eh? Como ya te digo, vamos a estudiar los 10 verbos básicos en pasado, ¿no? Vamos a empezar esta semana con los mañana y pasado, a hablar en puros pasados. Vamos a aprender un poquito verbos regulares y luego ya los trucos de cómo construir los pasados irregulares. Hay una forma muy fácil de aprendérselos. Entonces, como les digo, no me falten, chicos. Y si faltan, por favor, traten de ver el video en YouTube o vean las fotos para que medio se empapen de lo que vimos. Porque este curso es bien intensivo. Entonces, estos 3 meses hay que aprovecharlos bien. Miren, están contadas. Las horas son como 70 y pico horas. Entonces, normalmente hay cursos que duran hasta 300 horas, chicos. Y está como largo. Mucho tiempo. Uno termina aburriendo de lo mismo. Bueno, pues entonces. Si yo, por ejemplo, quisiera decir, ellos harán un pastel. Mire cómo lo sonaría yo. They
will. Y aquí, chicos, yo voy a enseñarles cómo contraer. Para contraer el futuro del will, chicos, basta con que usted ponga esto así, miren, day, y aquí pongan la apóstrofe, la comita, pues, y ponga este sonido LL. Ese sonido es de la L gringa, L, L, L. Entonces, simplemente usted va a decirlo como así, miren, como decir day, pero va a sonar esa I al final, Dale. Y aquí la I, chicos, no suena tan fuerte como Dale, no, es Dale, 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 Dale. Si usted quiere decir Dale, está bien también, ¿no? Pero trate de sonar un poquito esa I ahí, ¿no? Dale. Miren, y es la L gringa, chicos, ahí que por favor suene la C como Dale, Dale. Ajá, si yo por ejemplo digo, I will, por ejemplo, I will make a table, I will make a, make a. ¿Ve cómo ligamos? Aquí también, chicos, miren, usted simplemente aquí va a poner este apóstrofe y LL, y cuando lo suena va a sonar como I'll, 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 I'll. Ve, no suena una I ni una E, es como decir L, I'll, I'll, I'll. Muy bien, por ejemplo, abre una mesa, digámoslo, abre una mesa, I'll make. Ajá. Vamos a hacer un pastel para que vean cómo suena aquí el sonido cuando yo tengo estos tres sonidos. Miren, yo estos tres los puedo ligar porque aquí tengo una vocal después, aquí tengo una vocal antes, entonces puedo hacer nuevas sílabas. Entonces, miren, make, luego le pongo la A y aquí este, esta CA suena a K, ¿verdad? K con K. Entonces lo digo todo junto, miren, make a cake, make a cake, make a cake. Y no tienen que separar el sonido. Traten de aprender eso, chicos, de ligar. Cuando usted vea que hay vocales en medio de consonantes así, de sílabas, usted puede decir como una sílaba completa, miren. Make a cake. Make a cake. Entonces, I'll make a cake. I'll make a cake. I'll make a cake. I'll make a cake. I'll make a cake for you. Haré un pastel para ti. Entonces, así es como eran los gringos, chicos. Entonces, usted va aprendiendo, ¿no? I'll make a cake. Ahora vemos cómo usted lo hará. Entonces, para decir usted lo hará, es como decir, you will make a cake, you will make a cake. No importa que usted no contraiga, y aquí usted puede ir sonando estos sonidos así, chicos. Pero para contraer este, usted recuerde que simplemente hay que decir, you'll, you'll, you'll. Mire como que suena you, y luego suena una O grande, ¿no? Porque es como una O como you'll, you'll, you'll. La O suena como all, you'll. No es como you'll. Si a usted le cuesta esa O, simplemente diga you'll, con una U. ¿Sí? You'll, 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 miren, you'll, 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 es all, como los chinos, you'll, 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 ¿no? Entonces, cuando dice, usted hará un pastel, you'll make a cake, you'll make a cake, you'll make a cake, you'll make a cake, díganlo así rapidito, you'll make a cake, you'll make a cake, trate de no sonarme mucho las vocales, ¿no? You'll make a cake, si yo digo, por ejemplo, él lo hará. ¿Cómo contraemos el will? Aquí siempre estamos así. Heal. Como usted diría heal en español, pero con caché gringo, ¿no? Heal. Ya no va a ser heal. Es heal. Heal. He'll make a cake. He'll make a cake. Para decir she will, basta con que usted diga lo mismo. Digo she, pero diga ill. Entonces simplemente es como decir she'll. She'll make a cake. She'll make a cake. She'll make a cake. ¿Eh? She'll. She'll, she'll make a cake. Como la misma palabra que usan los americanos cuando dicen en chill, pero mire, chill es con che y este es con sh, she'll, she'll, que es más suave. Para decir este, chicos, cuesta un poquito, este it will, entonces aquí simplemente es como decir it'll, 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 ¿sí? Pero este es it will. Lo vamos a escribir separado para que cuando vean la foto lo entiendan bien, ¿no? Entonces aquí ponemos esto y aquí cuando pronunciamos que esto, chicos, suena como it'll, it'll, it'll. It'll, it'll, suena a esto, chicos, it'll, it'll make a cake, como por ejemplo el horno hará un pastel, the oven, it'll make a cake, oh, it'll make a cake, it'll, it'll, la O suena bien cortito, it'll, cuando hablamos de este también, de we will, simplemente vamos a decir lo mismo aquí, y aquí vamos a pronunciar como usamos el nombre en español, will, will, como el futuro, suena exactamente el futuro, will, will. ¿Se acuerda del futuro? I will go. Yo iré. Ese suena igualito. Will. Will. Es exactamente el mismo sonido, chicos. Pero no se preocupen porque nadie va a tener que estar hablando del futuro en ese caso, ¿no? Entonces, mi gente, yo espero que con esto ya saben, ¿no? Por ejemplo, yo haré un pastel. They'll. They'll make a cake. They'll make a cake. Con yo. I'll make a cake. Con usted. You'll make a cake. Con él. He'll make a cake. She'll make a cake. It'll make a cake. Mira, it'll make a cake. It'll. It'll make a cake.
will make a cake, will make a cake. Entonces, ahí ya tiene cómo se contrae el futuro. Todos los días voy a tratar de la contracción de uno y vamos a practicarlo con un ejemplo así, mi gente. Entonces, voy a tomar una fotito para que sigamos con el tema que teníamos. Permítanme un segundo, chicos, que salga bien la fotito. Ahí está. Bueno, pues vamos entonces a terminar esta oración, chicos. Tenemos la otra, por ejemplo, dice, de make a table, ya lo hicimos, ya le pusimos entonces incluso hasta con futuro. Mira qué fácil hablar en inglés, solo es de aprender bien estas cositas. Ahora vamos con la siguiente, dice, por ejemplo, I go to Buenos Aires, voy a Buenos Aires. I go to Buenos Aires. O cuando los gringos dicen este tipo de oraciones, dicen I gotta Buenos Aires. Y ya cuando un gringo le escucha usted decir go to, no le dicen tan así fuerte como nosotros, dicen como gotta. I go to Buenos Aires. No diría Buenos Aires así como nosotros, pa, pero diría como, por ejemplo, yo voy a Dallas, voy a ir a Dallas. I go to Dallas. I go to. No sé por qué no suenan así, pero dicen como go to Dallas. I need to go to Dallas, guys. Necesito ir a Dallas a trabajar. Dicen que buen trabajo. Ay, yo no sé, la cierta. Una tía de mi esposa dice, habría que ver, ¿verdad? Vamos entonces con la siguiente. Dice, por ejemplo, usted irá a Buenos Aires. Ya sabemos cómo decir la contracción, ¿no? Entonces, ¿cómo diríamos? You'll go to Buenos Aires. You'll go to Buenos Aires. Miren, o vamos a ir a Dallas. You'll go to Dallas. You'll go to Dallas. Usted irá a trabajar. You'll go to work. Oh, you'll go to work. Irás a trabajar. You'll go to work the next week. That's nice. Eso está bien. Eso está espléndido, ¿no? Espléndido. Vamos con la siguiente, chicos. You will go to Buenos Aires. Pues ustedes irán también, ¿no? She may go. Aquí usted puede decir she can go. Vamos a decir, por ejemplo, ella puede ir a trabajar. She can go to work. She can go to work. Y mire cómo suena king. She can go. She can go to work. She can go to work. Ese can, chicos, del C-A-N, ella puede. Los gringos cuando hablan rápido dicen she can go. Porque mire, es más fácil de decirlo. En vez de decir she can go, suena más fuerte y hay que gastar más saliva. She can go to work. She can go to work. Suena golpeado, ¿verdad? Pero cuando usted dice she can go to work, she can go to work, suena como más fluido. Porque el she, el king, mire, va bien. Igual con cualquier pronombre suena bien. Por ejemplo, I can go to work. I can go to work. I can go to work. Pero ojito, cuando estemos el sonido de king para hablar del poder, trate de hablar rápido. Si usted va a hablar despacito, I can go to work, use el can. I can go to work tomorrow. Yeah, I can go to work tomorrow, boss. Thank you. Puedo ir, pero I can go to work. Si hablamos rápido, yeah, I can go to work. I can go to work. I can go to work. Pero como le digo, chicos, la velocidad no lo es todo, ¿no? Pero cuando usted escucha un gringo, ese king es el mismo can. No se pierda. Y cuando lo niegan, cuando dicen cannot, o sea, yo no puedo, I cannot, ellos dicen I can't, ¿verdad? Pero cuando lo dicen rápido, por ejemplo, yo no puedo ir, I can go, entonces suenan el can. Entonces usted tenga cuidado ahí, porque cuando ellos afirman, usan el king, I can go, I can go, I can go. Muchos suenan así, y cuando lo niegan y están hablando rápido, dicen I can go, I can go. I can go. Y muchos de ellos dicen I cannot go, que lo cual está hermoso, ¿no? Si uno dice I cannot, usted sabe que el not es negación. Entonces dice I cannot go, es no, no puedo ir. You cannot enter, usted no puede entrar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vamos así, chicos, con eso, ¿no? Sí, more, van a jugar, hombre, vayan. Quieren ir a jugar. Pero pónganse, mire, está frío, pero que pongan suéter, por favor. Los demás, chicos, dice, por ejemplo, él está yendo a Buenos Aires. He's going. Él está yendo a trabajar. He's going to work. Eso, chicos, por si no lo conocen todavía, el he's going, también, vamos a estudiar ahorita yo solo, ya que estamos con el futuro. Quiero que entiendan todas estas cositas, chicos. Cuando hablamos del going to, chicos, ya la mayoría lo han escuchado. Ese going to, mi gente, básicamente lo único que significa es voy a hacer algo. Entonces usted dice, por ejemplo, I am going to work. Normalmente se debe decir un verbo después. Porque usted dice, I am going, y dice un lugar, está diciendo estoy yendo a un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy yendo al parque. I'm going to the park. Ahí se traduce literalmente estoy yendo al parque, ¿no? Entonces yo quiero que usted me haga diferencia aquí. Borra este poquito aquí. Entonces, cuando usted dice, yo estoy yendo a un lugar, simplemente vamos a decir, I'm, que es la contracción aquí. Recuerde que es como, suena como así, I'm going to the park. I'm going to the park. Miren, going, el gerundio, el verbo ir, estoy yendo al parque. Entonces, es una acción continua, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy yendo al parque. I'm going to the park. Así de simple, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si en vez de una cosa aquí, ¿sí? A noun, esto es una cosa.
usted viene y quiere usar un verbo, eso significa un futuro, chicos. Como que yo estoy yendo a hacer algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este futuro? Que este futuro es un futuro muy cercano, que usted ya va con las cosas que va a hacer. Por ejemplo, voy a lavar el carro. Uno ya va a estar con los crocs ahí, los zapitos, ¿no? Para ir a lavarlo, ya está dispuesto a ir a hacer eso. Entonces, cuando uno usa el going to, chicos, se usa como un futuro que uno ya tiene predeterminado que va a ser sí o sí. Que usted ya tiene listo todo para hacerlo, ya sea ahorita, en unos minutos, mañana, la siguiente semana, pero usted ya tiene listo eso, que lo va a hacer sí o sí. Entonces, básicamente es como una decisión tomada, pues. Entonces, el going to básicamente se usa para eso. Cuando uno ya toma la decisión y dice, voy a hacer esto. Como lo haríamos en español, chicos. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, I am going to work. Mira, aquí estoy hablando de un verbo. Voy a trabajar. I'm going to work. Viene esto. ¿Y qué significa esto? Literalmente significa yo estoy yendo. Yo voy a trabajar. Ajá, estoy yendo a trabajar. Pero si nosotros traducimos esto, mi gente, esto significa yo voy a trabajar. Entonces, cuando usted diga yo voy, usted va, en inglés siempre va a tener que utilizar la palabrita going to. ¿Sí? Going to. Y esto se puede considerar como un verbo auxiliar también, chicos. ¿Ok? Esto es un auxiliar también. Usted está aprendiendo verbos auxiliares, mire, y simplemente tiene que aprenderse la forma. Aquí hablamos de la persona, aquí hablamos con el to be, y aquí hablamos con un verbo. Mire, siempre está pegadito un verbo. Siempre está pegadito un verbo. Cuando usted dice, voy a dormir, ¿qué va a usar en vez de decir going to work? Simplemente va a decir, I am going to sleep. I'm going to sleep. Me voy a dormir. Porque es como decir, estoy yendo a dormir. I'm going to sleep. Me voy a dormir. Me voy a dormir en 15 minutos. I'm going to sleep in 15 minutes. I'm going to sleep in 15 minutes. Estoy dormido en 15 minutos. Porque usted ya está yendo a eso. Ya lo tiene usted en su mente. Que en ese momento usted lo va a hacer. Y el will, chicos, simplemente indica como un futuro. ¿Sí? De forma general. Como usted lo haría en español, chicos. ¿Sí? Entonces, cuando usted va a decir, yo voy a hacer esto, use going to. Cuando también quiere decir el voy, pero que usted no está seguro. Sí, yo lo voy a hacer. Sí, lo haré luego. Use el will. Y si cualquiera de los dos le molesta usarlo, así como, ¿cuándo uso esto? ¿Cuándo uso el otro? Porque se suele dar, use el que más le guste, mi gente. Sí, no hay ningún problema. La verdad es que los dos indican un futuro. Pero mi recomendación es que usted use el going to para cosas que está a hacer, que va a hacer en unos momentos, ¿sí? O que usted tiene decidido hacer. El will puede usarlo todo el tiempo también. ¿Sí? El will sustituye este going to, chicos. Entonces, will es como el que encierra todo. Y el going to es como, pues, hablar un poquito diferente, ¿no? Como ser más específico. Pero con el will se puede lograr lo mismo. Entonces tú es el que más le guste. ¿Y por qué le quiero añadir esto hoy? Porque la verdad es que yo quiero que salgamos con el tema del futuro. Aquí usted tiene dos formas de decir el futuro de forma espléndida, ¿no? Puedo usar going to, pero ojo, con el verbo to be. Si yo quiero decir, por ejemplo, usted va a trabajar. You are going to work. Él va a trabajar. He is going to work. Vamos, dígalo conmigo. Ella va a trabajar. She is going to work. Ella está yendo a trabajar, mire. Ya va ella manejando en el carrito. A ver si me entiendes. Va a trabajar, pero en unos minutos. Es un futuro que está bien cercano. Ya está establecido. Ellos van a trabajar. Usted lo ve con el casquito, con sus fierros. They are going to work. They are going to work. Nosotros vamos a trabajar mañana. Yes, we are going to work tomorrow. Vamos a trabajar mañana. Es miércoles, ¿no? So everybody is going to work tomorrow. Todos van a trabajar mañana. Entonces se puede usar con cualquier pronombre, con cualquier persona, con lo que usted quiera. Por ejemplo, Carlos va a trabajar, mira, en su bicicleta. Carlos is going to work on his bike. O si usted quiere decirlo en su carro, in his car. O Carlos is going to work tomorrow early. Carlos va a trabajar mañana temprano, déjalo dormir. Let him to sleep. Así uno va haciendo sus oracioncitas, chicos. Pero como le digo, vamos paso a paso. Entonces ese going to, vamos a estudiarlo hoy un poquito más. Porque quiero que ya dejemos el futuro ya de ya bien aprendidito para que empecemos bien el pasado, ¿verdad? Que usted ya sepa hablar en presente continuo con el gerundio. Y en futuro también, porque son las formas más fáciles de hablar. El pasado no es difícil, chicos. Es la forma más fácil, más bien. Pero quiero que lo hagamos bien. I'm going to work. Si yo quiero decir, por ejemplo, la forma contraída de este verbo, chicos, ustedes ya lo han escuchado un millón de veces. Este going to, ¿sí? Los gringos vienen y lo contraen de esta forma. Y dicen gonna. Entonces usted puede decir, I am going to work. Simplemente puede decir, I'm gonna work. I'm gonna work. Voy a trabajar. Usted va a trabajar. You're gonna work. Entonces, mire, para decir you are, lo contraemos. Y recuerde que esto, ¿cómo suena? You're, ¿verdad? You're gonna work. You're gonna work. Él va a trabajar. He's going to work. Él está yendo a trabajar. Recuerde siempre la idea. Entonces decimos, he's gonna work. He's gonna work. Justo como lo vimos arriba, chicos.
¿Y qué pasa con esto? Usted lo puede decir con todo. Ahora con ella va a trabajar. She's gonna work. She's gonna work. Ellos van a trabajar. They are gonna work. O they're gonna work. They're. La contracción they are es they're. Recuerda, ¿va? They're gonna work. Hey, look at them. They're gonna work. Miralos, van a trabajar. Look at them. Ya vamos a ver ese them cómo se usa. They're gonna work. El otro. We are going to work. We're gonna work. We're. Recuerda que si we are se puede encontrar como were. We're gonna work. We're gonna work. ¿Sí? Te voy a poner aquí, mi gente, las contracciones aquí rapidito para que se las vayan estudiando, por favor. Por ejemplo, usted dice, va a funcionar. It's gonna work. Usted tiene una persona de mucha fe, ¿no? Y usted está poniendo un motor nuevo a su carro. Usted dice a su pareja, sí va a trabajar, va a funcionar. It's gonna work. O cuando usted dice, por ejemplo, híjole, mira, el cielo está todo gris. Va a llover. ¿Cómo cree que sí se va a llover por segundo gringo? Voy a ver esta parte aquí, chicos. Ya le tengo un poquito de eso. Ya les mando más fotos. Por ejemplo, cuando los americanos o cualquier persona nativa del inglés. Sí, aquí vamos a ver, aquí. Aquí vamos a ver, a ver. Dicen así, miren. It's gonna rain. It's gonna rain. Usted está escuchando allá los Estados Unidos, miren. ¿Qué significa esto? Va a llover. It's gonna rain. Sí, como se está yendo a llover. ¿Quién? El día. It's gonna rain. Así se entiende, chicos. Entonces es facilísimo, mi gente. Entonces, si yo quisiera decir los pronombres, ya saben que esto, perdón, cuando el verbo to be, que me dice am, your, his, she's, it's, y para los demás, que aquí abajo no tengo espacio, simplemente aquí vamos a pronunciar, miren, where. Cuando tengamos aquí, recuerde que simplemente poner el verbo to be, but are, sin la A. Entonces aquí simplemente vamos a decir there. There. Y así sucesivamente, chicos. Aquí simplemente vamos a decir your. Si usted ha sido observador, esto parece mucho a los posesivos, ¿no? Cuando hablamos del his, mire, suena exactamente el his. Pero como está al principio, nadie va a entender que es un posesivo, chicos. Aquí she's, y aquí simplemente sonamos la ITS, it's. Y así de simple, mi gente. Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, vamos a dar una repasadita. Voy a trabajar, I'm gonna work. Usted va a trabajar, you're gonna work. Por ejemplo, usted va a ver, you're gonna see. Usted va a pagar, you're gonna pay. Usted va a dormir, you're gonna sleep. Y así sucesivamente con cualquier acción, chicos. Vamos a hacer cena. We are gonna cook. We're gonna cook. Vamos a cocinar. We are going to cook. We're gonna cook. We're gonna cook. We're gonna cook. Siempre hace gonna y luego el verbo que usted quiera decir. Ella va, por ejemplo, a trabajar. She's gonna work. She's gonna work. Él va a trabajar. He's gonna work. He's gonna work. Va a funcionar. Usted tiene fe. Mire esta expresión. En vez de decir, it's gonna rain, por ejemplo, rain, chicos, aquí está hablando como un verbo, el verbo llover, va a llover, es un verbo ahí. Si yo digo, por ejemplo, va a funcionar, recuerde que work es lo mismo que trabajar y funcionar, entonces, it's gonna work, it's gonna work, va a funcionar. Y yo digo it's porque estoy hablando normalmente de una cosa, chicos, imagínense, usted está reparando algo, está haciendo que algo funcione, entonces usted simplemente está refiriéndose a ese it's como la cosa de la que habla, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, the car is gonna work, usted con su esposa están viendo el carro, entonces usted le dice, no, it's gonna work. Va a funcionar eso que estamos viendo los dos. Pero ojito con ese it, mi gente. Otra cosita, chicos, con este going to es cuando lo decimos con el pronombre yo. Cuando lo decimos con el pronombre yo, bueno, puedo hacer un paréntesis aquí. Sí, no, esto no dice, I'm gonna, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ese I'm gonna, los americanos sí vienen y lo contraen aún más, porque se sobreentiende que ese gonna es un sonido único. Entonces aquí simplemente ellos lo ponen como así, miren. Pero esto se pronuncia simplemente como ama. Ama. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar, en vez de decir I'm gonna work, simplemente puedo decir I'm a work. I'm a work. ¿Qué les parece? Está bastante bonito, ¿verdad? Entonces, miren, en vez de decir con usted, pero se escribe así. Entonces, voy a trabajar. I'm a work. Voy a dormir. I'm a sleep. Voy a comer. I'm a eat. ¿Ya? Entonces, chicos, como les digo, esto siempre funciona cuando usted practica. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a decir, voy a tomar el bus. I'm gonna take the bus. Voy a ponerlo acá abajo. I'm gonna take the bus. Voy a tomar el bus. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, practiquen eso, chicos. Sí, esto es el futuro going to. Yo creo que con esto ya más o menos le entendimos al futuro, mi gente. Recuerde la contracción de I'm gonna, que básicamente se dice inma, porque cuando yo aprendí inglés, chicos, yo leía inma. Luego cuando vi que cómo se pronunciaba en otro libro, dije, ay, santísimo. Bueno, ama. Entonces,
I'm a work. I'm a sleep. Dígalo conmigo. Voy a trabajar. I'm a work. Voy a dormir. I'm a sleep. I'm a sleep. Voy a comer. I'm a eat. I'm a eat. Ama, diga, ama nada más. I'm a eat. Voy a tomar el bus. I'm a take a shower. Perdón, estaba esperando, voy a bañarme. I'm a take a shower. Sería, voy a bañarme. I'm a take a shower. Voy a tomar una ducha. I'm a take a shower. Y por último, por ejemplo, tomar el bus. I'm a take the bus. I'm a take the bus. Por ejemplo, te llamo luego, te voy a llamar después. I'm a call you later. I'm a call you later. I'm a call you later. Yo te voy a llamar después. Sí, como un futuro, pero usted ya lo tiene decidido. Es un futuro que sí se va a cumplir sí o sí, porque es necesario, ¿no? Entonces, chicos, con eso terminamos esto del futuro. Espero que ya le hayan entendido un poquito aquí. Voy a poner aquí el ejemplo que borré, por si en la foto no le aparezca aquí borrado, ¿no? Entonces, recuerde que esto es noun y esto que tenemos aquí es un verbo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un verbo, cambia el sentido de la idea, ¿no? Aquí sería, simplemente, yo estoy yendo al parque. Recuerde que si usted dice, yo voy al parque, en inglés tiene que decir, I go to the park. Esto no aplica, chicos, para lugares, para cosas, ¿sí? Simplemente es el verbo, yo estoy yendo. Pero cuando hablamos con un verbo, decimos, I am going to sleep, o I'm going to work. Ahí sí, yo estoy yendo a trabajar, que se puede decir como, yo voy a trabajar. Perdón, que me comí el va. ¿Verdad? Y lo podemos luego contraer de esa forma con el gonna. Y cuando hablamos del pronombre personal yo, recuerde que el gonna simplemente lo pueden decir como ama. I'm gonna, ama. I'm gonna, ama. Ama. Y usted solo tiene que decir luego el verbo, ¿no? Ojito ahí, mi gente, con eso. Entonces, yo creo que con eso ya el futuro ya quedamos bien, ya quedamos mejor. Ya lo enseñaré otra forma después cómo usar el futuro de forma más sencilla. Pero recuerde que el futuro simplemente también se puede utilizar con los time markers o con adverbios de tiempo, ¿no? Por ejemplo, mañana, pasado mañana, el siguiente mes. Por ejemplo, yo voy a trabajar el siguiente mes. I am going to work the next month. Pero yo puedo decirlo, I work the next month. Trabajo el siguiente mes. Y aquí no entiende que es futuro, chicos. No pasa nada. Por eso digo que el futuro uno puede formar como uno quiera. Yo puedo decir incluso, con gerundio, I'm working the next month. Estoy trabajando el siguiente mes. Uno lo traduce así, pero el gringo entiende, voy a trabajar el siguiente mes. Entonces, como le digo, mira, hay cuatro formas de decir el futuro. Recapitulando, primera, la más útil, la más necesaria, usando will. Es la forma más fácil, porque usted inmediatamente indica que es un futuro. No tiene que utilizar tomorrow, ni decir algo a futuro, solamente usar el verbo y ya. Luego tenemos ese going to, que también hay que usar el verbo. No hay que usar ninguna palabra que refiera al futuro, porque son cosas que se van a hacer ahorita, ¿no? Que ya tengo decididas hacer. Y la otra forma sería usando el presente, pero hay que usar adverbios de tiempo a futuro, ¿no? Decir mañana, el siguiente mes, el siguiente año. Por ejemplo, yo voy a mi país el siguiente año. I go to my country next year. Ya estoy hablando en futuro, chicos. Sí, ya estoy dando a entender la idea. Y la última, I am going to my country the next year. Estoy yendo a mi país el siguiente año, que el gringo entendería como voy a mi país el siguiente año. Entonces, yo creo que ya tienen las cuatro formas para hablar en futuro, chicos. Espero ya que con eso ya usted ha quedado ya con más como conocimiento, ¿verdad? Si no conocía eso. Entonces, vamos a terminar, chicos, con los 16 verbos básicos en pasado, ¿sí? Vamos a estudiarlos hoy, su definición, así solo como se dicen. Y mañana vamos a conjugar. Vamos a hacer el mismo ejercicio de conjugar así de forma aleatoria. Yo tomé, usted dijo, ellos dijeron. Y así sucesivamente, porque usted ya más o menos puede conjugar. Lo único que tiene que agarrar ahora es fluidez y velocidad, ¿verdad? Espérenme un segundito, chicos. Ahí tengo 15 minutos de clase que quedan. Déjenme tomar una fotito aquí. Ahí está. Bueno, ahora aquí, chicos. Por ejemplo, mire esa oración. Voy a borrar. I'm gonna clean the board. I'm gonna clean the board. Miren, ya lo estoy haciendo. So I was gonna clean the board. Iba a limpiar la pizarra. But now, I'm doing it. Lo estoy haciendo. Entonces, chicos, usted, basta con que usted practique así, miren. To take. Usted ya sabe que to take es tomar. Entonces, en pasado, basta con decir simplemente took. Took. Entonces, para decir yo tomo, I take. Yo tomé, I took. 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 Ya no decir en pasado, por ejemplo, take. Si no queda para decir tomé, vamos a decir took. Vamos a ver con el siguiente, miren.
ojito con esto, chicos. Mañana pues ya no cómo decir más verbos, pero hoy quiero que aprendan estos 16, porque ya los conocemos y es fácil. Por ejemplo, el verbo poner, ¿sí? Put. El pasado de este verbo, chicos, sigue siendo el mismo, ¿sí? Hay una regla en inglés, me dice esto. Si mi verbo tiene tres letritas y termina en T o en D, siempre va a ser el mismo pasado. Entonces, la de que la diferencia, chicos, es que, por ejemplo, si yo digo él pone en presente, yo digo así, he puts. Pero en pasado, he put. Ya no existe la S. ¿Ves qué fácil? He puts, he put. He puts, he put. ¿Qué pasó, amor? Santísimo Dios, chicos, permítanme. ¿Qué pasó, mi amor? Vamos al baño, a la noche. Ahí nada. Vamos, que te agarró, que se vaya. ¿Te lo pasaste? ¿Y qué pasa? Me ocurre todo. Vaya, métase al baño y dame, señor. Los niños. Ay, santísimo Dios, chicos, discúlpenme, es que pues, estaba con niños, no estaba jugando y se cayó en los dos. Y viene llorando por eso. Ay, ya está riendo, ¿eh? Solo es puro. Cualquiera que lo hace, pues está muriendo. Bien, lo matan a uno estos weirdos. Entonces, ya ven la experiencia, chicos. Miren que estuvieron las conjugaciones, usted simplemente viene el presente, he puts, y en pasado, he put. No ponemos la S, ¿sí? Disculpen, chicos. Entonces, ya saben, con los verbos que siempre terminan así, son cuando terminan en una T y tienen tres letritas, normalmente el pasado es el mismo, gracias a Dios, porque imagínense, está aprendiendo un montón de verbos. Por aquí, chicos, para que tengamos más espacio, ¿no? Entonces, aquí recuerden que este verbo es el mismo, simplemente aquí vamos a decir como puse. Y no le pongo porque la pronunciación porque es la misma, entonces no hay ningún problema. El siguiente, por ejemplo, aquí, perdón, sería to send, ¿sí? Este lo conocemos, enviar o mandar, ¿no? Entonces, el pasado de este verbo, chicos, es el mismo, pero en vez de sonar una D, vamos a sonar una T. Entonces, usted tiene que decir sent, sent. I sent, mire con D. I sent, I sent. I sent, I sent, I sent. Ese es el presente, yo envío. I sent, I sent. Es una D suave, pero cuando lo hemos pasado, I sent. I sent, I sent. Tengo que sonar ese T golpe, I sent. ¿Sí? En este caso, miren, simplemente significa envié. Siguiente, chicos, el verbo to get, ya lo conocemos. ¿Sí? Conseguir, el pasado de get, básicamente es casi igual, pero con una O. Y es got. Got. Aquí sería, por ejemplo, conseguí. O también cuando usted quiera entender la idea, por ejemplo, me puse. ¿Sí? I got sad, me puse triste, o me entristecí. I got happy, me alegré. I got happy when I saw you, me alegré cuando te vi. Entonces, es pasado, entonces, I got happy, me alegré. ¿Ven? Entonces, uno también puede construir verbos usando ese got, chicos, acuérdense, más que todo con los adjetivos. Por ejemplo, get dry, secarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, I got dry inside, me sequé adentro. ¿No? I got wet outside, me mojé afuera. Wet es mojado, entonces, para decir me mojé, o sea, mojarse, hay que decir get wet. Entonces, me mojé, I got wet outside. Miren qué facilito, miren, I got wet outside. Sí, es como que estaba lloviendo y me mojé, pues. Entonces, simplemente con decir, me mojé afuera. Con la lluvia, ¿no? Y así, chicos. Entonces, siguiente, chicos, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, el verbo to say, el pasado de to say, ya lo conocen, es decir, ¿no? Estos verbos ya deberían de saberse, los presenta, al menos estos 16, chicos. El pasado de say, chicos, es said. Y usted simplemente lo va a pronunciar como diría said en español. Said. Said. Como diría said, nada más. Said. Tengo said. Yes, I said. Yo dije eso. I said that. I said that. Yo dije eso, ¿no? Pero aquí sería como dije, ¿no? Pasado, igual. Vamos a ver otro, chicos. El pasado de to do. Sí, básicamente el to do es simplemente el pasado es did. Did. Y es exactamente como se escribe, se pronuncia. Did, digamos algo como hice. Este, por favor, póngamele bastante cuidado, porque este al ser un auxiliar, cuando nosotros negamos el pasado, hay que usar este did. Por ejemplo, yo no lo vi, I didn't see it. Yo no lo hice, I didn't do it. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso, chicos, ¿sí? Ya vamos a estudiar este did con bastante calma, ¿no? Entonces, ojito ahí. Vamos con otro, chicos, rapidito, ya nos va a acabar el tiempo por hoy. Tenemos todavía 8 minutos.
suficiente para estudiar estos verbos bien. Entonces, el pasado de to make, que también es hacer, recuerde que simplemente es como made. Made. Ya no sonamos esa K fuerte, sino que vamos a sonar una D. Made. Y esto también es hice, chicos. Pero también significa hecho. ¿Sí? Made. Hice o hecho. Por ejemplo, yo he hecho una mesa. I have made a table. Es el mismo verbo en ambos tiempos, en pasado y en el participio, ¿no? En el cuando uno dice yo he hecho, ¿verdad? Entonces, made. Vamos con otro, mi gente. Tenemos aquí, por ejemplo, el verbo to sing, que es parecer. Y en pasado, este chico, este verbo termina en ed. En esta semana vamos a ver la terminación ed y cómo debería sonar. Cuando la palabra termina con una M, ¿sí? Que es como que es un, que se hace en la garganta el sonido, hay que pronunciar una D. Entonces, en este caso, hay que decir singed, 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 singed. No digan la T, singed. No, no es singed, porque suena muy golpeado. Hay que sonar algo así, miren, como singed. Y aquí sonar una D suave, ¿sí? Yo cuando aprendí inglés, yo decía simed. Porque yo no entendía ese sonido de la ED suave. Entonces yo decía simet, simet. Pero eso no existe, chicos. Usted tiene que decir singed, 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 singed. ¿Ok? Que es como decir parecí. Yo parecí. O también, chicos, puede ser parecido. En participio. Todos los verbos en participio, chicos, terminan en ido o en ado. Es súper fácil entender eso. Entonces, normalmente esos mismos verbos se dicen igual en las dos formas. Miren. En pasado y participio, parecido, parecido, seemed. Es lo mismo, chicos, seemed. Vamos con otro y vamos a terminar aquí, a ver, con el verbo to go. To go significa ir, ¿verdad? Entonces, para decir fui, usted simplemente va a decir went. Went. Y aquí recuerda, mi gente, que es como una UH y luego decimos went. La T suena súper suave y el énfasis va aquí en la E. Y aquí es como decir fui. Pero ojo, chicos. Fui o fuimos o fueron del verbo ir. No lo va a decir con el verbo del verbo estar, porque también uno a veces dice, por ejemplo, yo fui profesor. Ahí ya no puede decir usted I went a teacher, porque es como decir yo fui a un profesor, como el fui de ir a un lugar. Pero en cambio, cuando usted usa el fui de ser, del estar, usted quiere decir I was a teacher. O es como decir yo era un profesor. Que en español también lo decimos como yo fui un profesor, ¿verdad? Entonces era y fui, es el mismo verbo en inglés. Entonces usted va a decir siempre was. El verbo to be lo vamos a estudiar bien también en pasado, chicos. Verbos vamos a dar bastante importancia. Ahorita solo quiero que lo vayan conociendo esto. Entonces, como repaso, chicos, tenemos to take, took. To put, put. To send, sent. To get, got. To say, said. To do, did. To make, made. To sing, seemed. To go, went. Mire cómo es seemed. 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 Sin da. Suena como una da, pero suave, chicos. Ustedes lo tienen que como decirla con la punta de la lengua. Sin, 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 ¿verdad? Te voy a tomar una fotito, chicos, para a ver si nos queda tiempo de tener estos últimos verbos por hoy. Si todavía queda tiempito, permítanme un segundito. Igual les voy a dar luego más material de esto, chicos, para que estudien más. Vamos a ver. Por aquí la pizarra, mi gente. Vamos a ver. Mantener, chicos, to keep en inglés simplemente en pasado, lo vamos a decir como kept, kept, ¿verdad? Y para pronunciar este sonido, chicos, recuerden que la P no suena, solo suena una T, pero la E hay que sonarla como fuerte. Y para que suene la P, se lo hará aquí en grande para que vean que se pronuncia bien suavecito, solo hay que cerrar la boca y decir kept, 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 kept. Así, 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 ni más ni menos, kept. Y esto, chicos, significa
Por ejemplo, estoy haciendo la conjugación como que digo yo mantuve, ¿no? Bueno, con el yo, pero si usted lo dice, usted mantuvo, ustedes mantuvieron, ¿no? Como en español, chicos. Sí, quiero que hable la idea de que es el pasado, ¿no? Como yo mantuve. También, mi gente, en este caso, este verbito en los dos tiempos se dice igual. Entonces, si yo digo mantenido, yo he mantenido mi palabra. I have kept my word. I have kept my word. I've kept my word. He mantenido mi palabra, ¿verdad? Cuando terminemos el curso, yo lo voy a decir así. Entonces, miren, ahí está el kept. Mantuve, mantenido. Trate de aprenderse los dos tiempos de un solo, chicos. No cometan el error de aprenderse el pasado ahorita y luego el participio. Ahorita los demás no los estoy dando porque quiero que veamos cómo terminar estos verbitos. Pero si el verbo sí se iba dando formas, apréndaselo igual. Cuando lleguemos a la parte del participio, que va a ser mañana o estos días, lo añadir como se dicen los demás, siguiendo unas reglitas bien sencillas. Vamos a ver lo siguiente aquí, chicos. Miren, por ejemplo, to give. Este to give significa dar, y el participio, perdón, el pasado simplemente es gave, ¿verdad? Es dar, rendí, perdón, y se pronuncia simplemente como gave, ¿verdad? Gave. Cuando vemos la parte de estudiar to have, chicos, le voy a añadir bien todos esos participios para que ahí nomás lo entendamos cómo se conjugan, porque también ahorita si nos ponemos en ese rollo, de nada nos sirve porque nos van a olvidar, entonces hay que aprender a conjugarlos de un solo. Esos verbos participios siempre se conjugan con el verbo to have, que significa haber, ¿se acuerda? Yo he hecho, yo he caminado, yo he comido, yo he dormido, ¿verdad? Entonces, esa fácil, es bien fácil. Ya le voy a poner una forma también de cómo se dice de forma más resumida, como en el gona que hicimos ahorita, lo venimos a hacer un truquito también con eso bien. Pero como le digo, lleguemos ahí, chicos. Vamos a ver el siguiente, el verbo to see. Este se le va a acordar fácil porque es como la película de terror, ¿no? Y aquí, chicos, solo pronuncia so, so, so. Aquí es be, aquí es di. Antes yo tildaba aquí estas palabras, chicos, pero hay una nueva regla que dice que ya no se tilda. Yo no sé, la verdad. Yo aprendí a tildarlas cuando estaba en la escuela, pero ahora ya no dicen que ya no. Entonces, to let, lo mismo en pasado, dejar, dejé, let. Entonces aquí, let. Dejé. Incluso si yo quiero decir dejado en participio, también voy a decir let, ¿ok? Es el mismo verbo, to let. Vamos a ver, chicos, con este último, vamos a ver, nos queda el to have, ¿sí? Recuerda que el has, have es el mismo verbo, ¿no? Y en pasado simplemente es had, had, ¿sí? Para decir, por ejemplo, yo tuve, ¿verdad? O yo había. ¿Ah? Yo había hecho eso ya, fíjate, I had done that already. Entonces, I had, entonces es una comuna de, miren, had, 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 ok, had, 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 pasado. ¿Ah? Ajá, have o con V, have, y en pasado, had, 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 ajá, como árabe, had. Hot, así, hot, hot. Y el último, mi gente, el más importante de todos, que lo vamos a estudiar también más adelantito, bien un capítulo de este verbo to be, es el was. Pero ojito, was, mi gente, para que lo tenga claro, es el pasado del verbo am y del verbo is, ¿verdad? Y significa, recuerden en este caso, was significa, por ejemplo, yo era o yo fui. También significa yo estaba. O también significa yo estuve. Bueno, hasta O, pare V. Muchas definiciones, ¿no? Pero apréndanselas. Con que aprendan la de la original, ya era que todas ustedes eran, ustedes, nosotros éramos, ellos eran, tú eras, ustedes fueron, yo fui, nosotros fuimos, ustedes estaban, nosotros estábamos, ellos estaban. Básicamente es como aprendérselas en español. Y aquí yo estuve. Vos estuviste, ustedes estuvieron, ella estuvo, así, mi gente. Pero cuando vos, ella sabe, vos estuviste, ¿verdad? Así sucesivamente, o usted estuvo, bien. Entonces, apréndanse las formas como en español, chicos. Aquí sí ya no puedo yo darles más información porque ya depende de que estudiemos y todo eso. Y cuando íbamos a practicar la conjugación, vamos a tratar de practicarla así en diferentes ocasiones, ¿no? Cómo se usa en este era, cuando se usa en estaba, en fui, así sucesivamente. Para que usted vea que al final siempre todas dicen igual. Porque al final todas van a tener la misma idea, chicos. Y la otra forma del was, cuando hablamos del are, chicos, es el were, ¿sí? Y este, chicos, solamente pronuncia como con la H gringa, ¿no? Were. Y este es el pasado del verbo are. Entonces, para todos nosotros usaba el are, en pasado va a ser el were. Entonces, si usted lo conjuga, verá que para conjugar el verbo en pasado del to be, es tan fácil como decir I was, you were, he was, she was, it was. We were, they were. Dos verbitos nada más. Entonces, mi gente, con esto me despido el día de hoy.
Ya vimos los verbos en pasado, recuerde. Aquí es to keep, kept. To give, gave. To sing, saw. To let, led. To have, had. To be, was, or were. Was, or were. Y esos son los dos pasados, mi gente. Entonces, como les digo, ahí están ya. Mañana vamos a estudiarlos conjugándolos para que nos queden más fácil. Practiquemos eso. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y el jueves vamos a ver si vemos un poquito más de los verbos regulares que terminan con la ED, ¿verdad? Entonces, mi gente, por ahí nos quedamos hoy. Gracias por haber venido. Se cuidan, se portan bien. Mañana los veo. Cuídense mucho y que estén muy bien, ¿verdad?